¿Jenny? Sí. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Te vemos todos. No voy a hablar español, ¿no? Adelante, Jenny. ¿Quieres que comience? Sí, por favor. Hola, gracias por estar aquí. La verdad que es increíble, estoy en Miami. ¿Me entiende todo el mundo en español? Sí. Sí, ok, porque también se lo puedo hacer en inglés. Lo único que no puedo hacer es en portugués. Les voy a hacer el cuento, la historia mía personal. Es una historia que me tomó muchísimos años. Todavía me duele mucho cuando la hago porque no ha sido un viaje muy fácil. Yo nací en La Habana, en Cuba, a una familia católica, romana, y se vinieron a Estados Unidos cuando yo tenía unos 4 años, en el año 1960. A mí me pusieron siempre en colegios católicos, primarias, los secundarias, inclusive la universidad. Y en el medio de todo aquel ambiente católico, yo nunca me sentía que yo era parte de aquello. No, no lo puedo explicar porque no es algo tangible, sino es algo que yo sentía por dentro, que yo no era parte de aquello. Y también pasé mucho trabajo en los colegios católicos tratando de, la ideología para mí no tenía sentido. Y la verdad que sufrí mucho porque no tenía con quién hablar, no se lo podía explicar a mis padres, no se lo podía explicar a mi hermana, si se lo explicaba a las monjas y los curas en el colegio, me daban más trabajo y tarea para hacer en la casa. Así que me fue muy difícil, pero de todas maneras yo siempre tenía aquello por dentro, hasta que llegué a la universidad y en la Universidad Católica empecé a tomar cursos con las monjas de religiones comparativas y cuando empecé a aprender sobre el judaísmo, la verdad que me sentí que eso era lo mío. Yo había entrado a la universidad a los 14 años y a los 17 me casé con un hombre católico cubano y la verdad que ya cuando uno se casa y empieza a trabajar, no tiene tiempo de pensar de que si es el catolicismo, si es el judaísmo. Pasaron los años, bauticé a mis hijos católicos. Yo siempre he sido una persona religiosa, pero con problemas con, vamos a decir, los detalles y la ideología, ya fuera la de la Virgen y todas estas cosas que para mí yo no podía, no creía en ellas. Pero pasaron los años como hasta que tuve los 30 y tantos años. Y a los 30 y tantos años ya decidí que yo realmente no podía, yo tenía un buen trabajo, mi esposo estaba bien, estábamos perfectamente tranquilos, pero yo no podía seguir en aquella, vamos a decir, viviendo una vida falsa, porque la parte espiritual siempre fue y ha sido y es muy importante para mí. Empecé secretamente a ir a sinagogas. Empecé aquí en Estados Unidos, hay todo tipo, yo no sé si en todas partes, pero pasé tiempo en la reformista, fui a la conservativa, fui a reconstructionist, no sé cómo se dice, y estuve como 2 años yendo a sinagoga sin que se enteraran nadie de mi familia. Y por fin ya llegó un momento que no pude seguir casada. Y nos divorciamos y yo me quedé con mis hijos de 15 años y mi hija de 3 años. Y ahí empecé una conversión ortodoxa aquí en Miami, tradicional, que me tardó 5 años y medio. Esos fueron unos 5 años y medio muy difíciles y muy duros porque mi familia no quería saber nada de mí con lo que yo estaba haciendo porque para ellos era una pena, mi familia era de una sociedad bastante importante en Cuba y eso siguió en Miami y entonces me salí de eso en la parte judía, pues todavía no, nadie te va buscando para darte abrazos si estás en ese proceso de conversión, que 5 años es
bastante largo para estar en eso, pero realmente no me iban a detener porque ya era algo, me había costado el divorcio, me costó la familia, me costó todo, y yo no me iba a última hora a cambiar de idea. Así que seguí y por fin me convertí ortodoxa y seguí en una comunidad ashkenazí cerca de mi casa. Y un par de años después me casé con mi esposo, que lo conocí en Chile. Era ashkenazí de una familia rabínica de Rusia, ashkenaz, y nos casamos y seguimos. Y para todos los efectos yo era conversa. Para todos los efectos yo no tenía nada que ver con ningún tipo de otro pasado. Pero un día cuando se muere mi abuela materna, se muere un viernes por la mañana, y yo realmente los sábados yo no manejo, yo mantengo, soy ortodoxa. Entonces, mi mamá me dice, tenemos que enterrar a tu abuela inmediatamente. Digo, pero mami, por Dios, tú sabes que no puedo ir al velorio. Ustedes son cubanos, son católicos, entierran el lunes, que ¿por qué tienes que enterrarla inmediatamente? No, porque esa es la tradición de esta familia y hay que enterrarla inmediatamente y no hay más remedio. Y bueno, ella me dijo, más nunca te voy a hablar, ya no me estaba hablando, así que realmente ya la tensión en la familia era muy alta. Pero el próximo día viene a mi casa y me deja una cajita donde mi abuela me había dejado un par de aretes con una estrella de David y una mano de Dios, una hamsa. Y ellos, mi abuela y mi abuelo, eran primos hermanos de España, y mi abuelo me había dejado un árbol familiar, y ahí me empiezo a recordar que mi abuela me había enseñado como tradiciones españolas, muchas tradiciones que eran judías, como chequear los huevos para sangre, coger un poco de la harina cuando uno está haciendo pan o postres y quemarla en el horno, una serie de cosas que realmente el enterrar a los muertos de la familia inmediatamente, si se corta el pelo, quemar el pelo, no botarlo, una serie de cosas. Y ahí decidí que yo iba a buscar si mi familia habían sido de los judíos de la Inquisición. Porque cuando yo me convertí, mi ex esposo no me permitió la conversión de mis hijos. Y tampoco me permitió legalmente que yo los llevara a ninguna sinagoga. Sin embargo, mi hija vivía en la casa nuestra, era chiquita. Obvio que aprendió todos los festivos, el viernes, guardar. Era difícil para ella porque el domingo la estaban llevando a la iglesia. Entre semanas y todo estaba en la casa nuestra, que con los rezos y todo lo que, como ustedes saben, se hace. Entonces para ella fue muy difícil, y cuando vi esa oportunidad, que a lo mejor éramos de esas raíces, ya yo había sido practicante judía quizás 7, 8 años, pero cuando vi esa oportunidad dije, déjame hacer esto por mis hijos. Por lo menos, si son judíos, puedo buscar genealógicamente, a ver si encuentro que son judíos. Y esto fue mucho antes que había ciudadanía española, eso no existía, o sea, era como un campo muy, muy cerrado. Y puse un genealogista en España, empecé a recorrer todos los archivos buscando exactamente la línea materna para ver si yo podía comprobar que mis hijos también eran judíos. Y bueno, esa búsqueda, documento tras documento, mi familia era de un pueblito en el borde entre Portugal y España. Y ahí realmente precisamente, si conocen la geografía, del otro lado en el río Douro, del otro lado de Miranda do Douro, o sea, y de Moga Douro, en esa zona, pero del otro lado del río. Inclusive cuando yo estaba creciendo y era chiquita, en mi casa lo que hablaban era mirandés, que es una especie de portugués que solo se habla en esa zona de Miranda. Español con portugués es una mezcla muy interesante, que realmente hoy día lo están enseñando en Portugal otra vez. Esta lengua muy antigua se hablaba en mi casa.
Entonces, cuando empecé a buscar la genealogía, encontré hasta 1545, encontré la línea completa de abuelas sin interrumpir, yendo hasta esa fecha. Y la verdad que el trabajo, ya habían 8,000 y tantas personas en mi árbol genealógico. Yo tenía ciertos datos de circunstancia dentro de los expedientes, tales como que los niños casi nunca los bautizaban, porque los padres iban a la iglesia y decían que los niños estaban enfermos. En cada generación estaban casándose uno con el otro, siempre se casaron con primos. Nadie en mi familia no se casó con un primo, mi mamá fue la primera. Entonces, con toda esta información y todas estas cajas llenas de genealogía, ahí es cuando escribí mi primer libro, que se llama Mis 15 Abuelas, My 15 Grandmothers, y ahí es donde escribí sobre la búsqueda de la familia. Claro, nada de esto fue fácil porque mi mamá no quería saber nada de esto, mis tías no querían saber nada de esto, mi familia no le interesaba, inclusive les molestaba, y otra vez, en otro momento de mi vida, me encontré muy sola. Pero realmente sola, pero nadie me iba a... Ya yo estaba con las miras por mis propios hijos de encontrar que eran judíos. Agarré todos esos papeles, toda la información, la mano, los aretes, todo, y me fui a Israel y me reuní con el Beit Din Gadol, con el más alto corte judía en Jerusalén, y el rabino hablando en yiddish, mi esposo traduciendo todo en mi historia yiddish, o sea que realmente, y él muy interesado, y la verdad que no me trató mal, se portó muy bien, y mirando todo aquello y diciéndome qué maravilla el trabajo de genealogía que yo había hecho, que qué fabuloso, que qué fantástico, pero que yo no le había podido mostrar que había ni una abuela judía, que yo no había podido encontrar el enlace entre el judío y mi árbol, aunque había muchísimas circunstancias, que él realmente no podía darme un regreso a la familia si yo no encontraba una mujer judía. Y ya el genealogista se había ido a todas las cajas de expedientes de la Inquisición, ya habían buscado todo eso en Madrid, y solo teníamos el linaje completo sin interrumpir. Y también me dijo el rabino que lastimosamente ese pueblillo ahí, Fermoselle que se llama, en la costa de Portugal, que en la historia él buscó, no había nada judío ahí, no había historia de presencia judía, no había absolutamente nada, y que si yo quería regresar a la familia, no solo tenía que comprobarle que había una mujer judía en mi árbol directo, sino que también yo tenía que comprobarle que en ese pueblo habían vivido judíos. Yo toda la vida he sido química farmacéutica, yo he estado en la industria farmacéutica, he viajado mucho a Brasil a visitar los laboratorios de Sao Paulo. Yo nunca he sido historiadora, siempre he sido en otro giro por completo, pero como que la vida me fue llevando hacia eso. Regresé a Miami, donde vivo, muy decepcionada, porque fueron casi 10 años para encontrar lo que encontré, ya tenía 39 años, o sea que el tiempo empezó a pasar y ya mi hija era mayor. Y mi esposa dice, vamos a tener que ir a ese pueblo, porque sin ir a ese pueblo no vamos a encontrar nada. Aquí sentados en Miami ya todo lo que se pudo hacer fuera del pueblo. Y yo realmente tenía miedo ir al pueblo, porque aunque yo estaba por dentro segura de que yo venía de estas raíces históricamente, la verdad es que si yo iba a ese pueblo y no encontraba nada, ya era como el final de la calle, ya no tenía dónde ir, así que siempre tuve mucho temor de ir al pueblo, pero bueno, obvio que tenía que ir, o de verdad la puerta estaba completamente cerrada. Y manejando de Madrid hacia Fermoselle, cuando voy llegando a Fermoselle, de repente todo lo que yo podía ver en la lejanía era Portugal. Ya no se veía España, ya uno ni pensaba en España, solo se veía
las montañas de granito del río Douro y se veía todo lo que es Portugal del otro lado. Y en ese momento se me ocurrió que quizás mi familia no los agarraron en la Inquisición de España, sino que de Portugal. Efectivamente, llegué al hotel en Fermoselle, me puse en la computadora, entré a los expedientes de Torre do Tombo, que hoy día yo sé que solo es Lisboa, y ahí en minutos encontré más de 40 personas en mi línea materna directa que fueron juzgados en la Inquisición o quemados o matados o penitenciados, pero realmente ahí ya esa parte pude conectar mi árbol casi inmediatamente. Hoy día yo he llevado mi árbol hasta 1405. La familia fue moviéndose de España a Portugal, fueron a partes de España que hoy día no son Portugal, pero por fin se quedaron en Braganza. Y por cientos de años mi familia eran los portugueses de Braganza, que estaban escondidos practicando su religión. Eso lo pude comprobar en todos los expedientes de la Inquisición. Los prendieron una y otra y segunda, tercera vez, desde 1500, más o menos desde 1481 hasta 1725, es que yo he podido encontrar los expedientes de la familia juzgada por ponerse una camisa limpia en un Shabbat, por limpiar la casa o hacer las camas frescas un viernes, por no cocinar un viernes. Así, boberías y tonterías fueron los crímenes de mi familia, pero ya pude comprobar. Pero me quedaba lo que el rabino me había dicho, que yo necesitaba en el caso mío también comprobar que habían judíos en el pueblo. Y ya eso era algo más difícil, un pueblo muy chiquitico, no ha cambiado en 500 años, todavía están las mismas piedras que caminaron mis antepasados. Y cuando empiezo a preguntar en el pueblo, nadie sabía nada de los judíos, nada, absolutamente nada. Yo preguntaba, déjenme saber sobre los judíos, aquí no hubieron judíos, aquí hubieron moros, aquí hubieron visagot, aquí hubieron keltas, pero aquí no hubieron judíos. Y persona tras persona tras persona que yo le preguntaba, me decía que ahí no habían judíos, que nunca hubieron judíos. Yo sabía que tenían que haber habido judíos porque toda mi familia vino de ahí y ya yo había encontrado que se habían ido de ese pueblo a Braganza. O sea que obvio que tenía que haber judíos. Pero por fin me ponen en contacto con la historiadora del pueblo, que es la señora que cuida la iglesia. Me paro con mi árbol genealógico, una cosa así, alante de la puerta de la iglesia. Y yo, mire, y ella tenía el mismo apellido de mi abuelo, que es Ramos Ramos. Digo, mire, señora, por favor, yo quiero saber sobre mi familia. Casi llorando, 2 horas estuve alante de esa señora y ella preguntándome los nombres de la familia. Y cuánto nombre hispano hay, cubano, español, Martínez, González, Rodríguez, Jiménez, todos esos nombres están en mi árbol. Y yo le decía todos los nombres hasta que llegué. Y en eso me acuerdo que cuando mi abuelo había empezado su árbol genealógico, él había puesto en una esquinita, nos decían los boyicos. Cuando le dije a esta señora que nos decían los boyicos, era como si el cielo se hubiese abierto. Y me dice, mañana te llevo a ver la sinagoga. Yo realmente quería matarla porque llevaba horas tratando de llegar a saber algo de los judíos del pueblo y me decía que no existía. Y cuando yo dije la palabra boyico, de repente aparecieron los judíos, apareció una sinagoga. El próximo día ella me llevó a un sitio y me dijo que la historia oral es que ese arco era el arco de la sinagoga. Y cuando entro, la señora, una señora mayor, muy amable, me dejó entrar, me mostró que había cambiado su casa, todo era nuevo. Y eso no es lo que yo quería ver, porque realmente yo lo que quería ver era cómo
existía algún rasgo judío todavía, porque yo sabía que el fin mío era tener que regresar a Israel, en Jerusalén, sentarme delante de ese rabino, y yo sé que yo no podía llegar otra vez con una mano de Dios que me pongo en el cuello. O sea, tenía que llegar con prueba. Pero nada, no había nada. Cuando ya casi saliendo de la casa, veo un garaje con un hueco en el medio y le pido a la señora que hay. Y me dice, no, ahí no hay nada, no te preocupes. Eso nunca, yo nunca lo recho, ahí donde guardo el jamón. Yo, señora, por favor, déjeme bajar. Cuando bajo, son 7 escaleras y había como, era como un cuadrado y había una cosa muy antigua donde era entradero de agua. Y me di cuenta que si eso de verdad era la sinagoga, aquel sitio era la mikvá, el baño ritual, porque estaba supuestamente abajo de la sinagoga, tenía entrada de agua, tenía los 7 pasos y lucía todo como las sinagogas, como las mikvá medievales que yo he visto. Pero bueno, no pude hacer más nada, como les dije, yo soy química, yo no soy historiadora, hasta ese momento tomé muchas fotos, me fui. Después me encontré un alcalde muy antiguo, un señor ya que había sido alcalde hace 50 años, caminando en el pueblo. También me pregunta el nombre de la familia y esta vez, Boyico. Ya esta vez yo sabía que obvio que en ese pueblo el nombre es Boyico. Y entonces ahí me dice, Boyico, tú eres descendiente de los Boyicos. Digo, sí, yo soy descendiente de los Boyicos. Y me dice, te voy a enseñar la sinagoga. Digo, no, gracias, ya vi la sinagoga. Dice, no, tú no has visto esta sinagoga. Toco una puerta cerquita y dice, por favor, háblale la sinagoga a un descendiente de tío Boyico. Voy allá, abren, es como la casa, como una casa de muñecas que se ve la cocina y directamente debajo de la cocina se veían los escalones bajando y cuando bajo aquel hueco me encuentro que hay tallado como un Aaron Kodesh donde van todo, donde iba la Torá, hay una puertica por atrás, hay un banco dando la vuelta completa y obvio me dicen que esa casa siempre ha sido la casa de tío Boyico y que el nombre Boyico es el que tenía que uno decir para poder llegar a los secretos del pueblo. Tomo muchas fotos, salgo al pueblo, me encuentro muchas marcas en las paredes, me encuentro otro baño ritual antiquísimo, con el agua limpia, entrando agua fresca, los 7 escalones, y tomo todas esas fotos y regreso a Miami y empiezo a mandar todas esas fotos a universidades en todas partes del mundo. Arqueología, la revista Arqueología Bíblica, a Harvard, a Oxford, a Bar-Ilan en Israel, a todas las universidades, a ver si me pueden comprobar que aquellos eran rastros judíos. Y bueno, realmente solo un señor en el Galil, en Israel, me dijo que todas esas marcas que yo había visto en las paredes, había que verlas a las 2 de la tarde. Porque esas marcas que yo había visto, que más o menos lucían, que eran algunas marcas raras en las paredes, si no lo ves al sol de las 2 de la tarde, un sol directo, no puedes descifrar lo que dicen las paredes. Entonces, bueno, planeo otro viaje a España, pero esta vez agarro 2 historiadores de España que habían hecho todo el trabajo del otro lado del Douro. Habían hecho encarzado, encontraron las juderías, encontraron muchas cosas del otro lado del río. Agarro ellos, personas tomando video, porque ya decidí, esto ya está tardando demasiado, me está costando muchísimo dinero. Pero en el medio de todo esto ya pasó algo. Ya mi hija y ya mi hijo estaba en sus 20 y pico de años. Mi hija ya estaba mayor también y llegó un momento que ya yo no estaba haciendo esto por mis hijos. Llegó un momento que yo estaba haciendo esto porque siempre he sido una persona muy pública con mi información y yo estaba en Facebook y he estado
abiertamente cuando la gente lee mis libros, contestando preguntas, ayudando gente y tratando de ser esa mano para aguantar a la persona, aunque sea emocionalmente, algo que no hicieron por mí. Entonces llegó un momento que ya no era por mis hijos, y ya lo estaba haciendo para todos los demás. Porque para mis hijos realmente, yo sabía que ya había pasado el momento. Entonces regresamos al pueblo, los historiadores comprobaron, llegamos a todas esas marcas en el sol de las 2 de la tarde, una, en mi sitio web, ginnymilgrom.com, pueden ver todas estas fotos. Llega una que, por ejemplo, es una cruz, pero tiene arriba como una menorá y tiene el nombre de Dios, Yud-Hei, Vav-Hei. Entonces está escrito en hebreo. El emblema o la heráldica del pueblo que dice Fermosei en unas letras antiguas, cuando lo miras, las letras están en hebreo y dice Lisgor, que quiere decir cerrado. O sea que, obvio, este pueblo mantuvo sus secretos completamente cerrado. Entonces, debajo de cada casa, y este es un pueblo que está hecho en una montaña de granito, debajo de cada casa hay un túnel y conectaron a todo lo largo y ancho del pueblo, conectaron una casa a la otra con una serie de túneles que están por debajo del pueblo. Nunca ha habido algo así en otro lado. Entonces tú puedes empezar yendo por debajo de la tierra, de un lado del pueblo, seguir por debajo de la tierra hasta llegar casi a la boca del río Duero. Así que realmente es, yo no sé cuántos judíos habían ahí, pero obvio que era como un sitio donde de ahí se iban a Portugal. Entonces agarré toda esta información, ya me comprobaron que eran 2 mikvot, me comprobaron que todo esto, regresé con todos mis papeles a Israel, me lo traducieron todo al hebreo, tomó otros 2 años, ya íbamos por 15 años en esto. Entonces recibí un documento del rabino de la corte masal, del Beit Din Gadol, diciendo que yo había nacido judía, y que la vuelta, el mundo, la vida da muchas vueltas, y que nadie puede dudar en ningún momento que todos los que vinieron antes de mí y los que vienen después de mí son judíos. Así que realmente pude lograr lo que yo estaba buscando, pero también lo estaba buscando para que todo el mundo que me estaba siguiendo supieran que ellos podían buscar también sus raíces. O sea, yo no sé si ese papel o ese documento, yo nunca supe si, como yo no me iba a hacer aliá y yo no me iba a mudar a Israel, yo no sé si ese hubiese sido, si yo no me hubiera convertido, un documento que hubiera, vamos a decir, servido para eso. Pero cuando pasan los años, mi mamá se pone mucho más enferma y se va poniendo bien viejita en el año 2014, y un día me dice que quiere ir a hablar con mi rabino. Y yo, la verdad que yo pasé mucho trabajo con mami. Yo no quería llevarla al rabino, yo no quería, para mí ya. Y mi esposo llevó a mi mamá a ver al rabino. Y le dijo al rabino que ella no quería morir católica, que ella quería regresar al pueblo judío, después de todo el trabajo que ella nos dio. Entonces el rabino, basado en lo que el documento de Israel había dicho, que aunque mis ascendientes y descendientes son judíos, para retomar el judaísmo había que hacer un acto positivo, una mitzvah. O sea, no es solo soy judío, sino que tenías que oficialmente hacer un acto para tomar el judaísmo. Y era un viernes, fui a casa de mi mamá y ella prendió velas. De ahí me vine para mi casa. O sea, me pareció que no sé, que era como una película, porque fue tan dura el movimiento de mi mamá. Entonces, prendí las velas con ella, me fui a la casa, y el domingo tempranito recibo una llamada de emergencia de mi papá, que mami
como que había bajado un Alzheimer tan malo que ya no podía ni hablar. Entonces, desde ese momento, yo nunca pude hablar con mi mamá otra vez. Ella todavía vive, tiene ahora 90 años. Ella no sabe quién soy. Desde aquel domingo, nunca supo otra vez quién yo era. O sea, que el regresar al pueblo judío fue el último acto que hizo mi madre. Así que realmente el mundo sí da muchas vueltas. Hoy día mi hijo tiene 45 años, tiene una niña chiquita. La ha puesto en un colegio judío en Washington. Ella tiene unos 5 años. Yo no creo que ella va a estar eternamente. Ellos son católicos. Yo no creo que ella va a estar eternamente en un colegio judío, pero por lo menos mi hijo quería darle la base para que tuviera en común con su abuela. Mi hija no se ha casado, tiene 34 años, pero ella yo creo que no va a ser ni una cosa ni la otra cosa. El resto de mi familia se quedó católica. Es difícil para personas como yo, que tenemos que vivir como... Yo soy muy orgullosa de ser judía. O sea, eso es el orgullo más grande de mi vida. Yo voy a Israel 2 veces al año. O sea, para mí es lo máximo del mundo. Pero vivo todavía en el medio de una familia católica. Y yo creo que eso es cierto para todos nosotros que regresamos en el medio de la alegría de haber regresado al pueblo judío. Seguimos con esta tristeza de que regresamos solos. También en mi website yo di una charla en Israel, en el Knesset, en el Parlamento. Me invitaron a hablar y hablé porque ellos tenían miedo, porque los demógrafos dicen que hay 50 millones de personas con nuestras raíces. Israel se asustó pensando que iban a llegar y llegar y llegar. Y cuando fui a dar mi charla en el Knesset, yo le dije, mira, aquí los que regresamos somos de uno en uno, porque esto es un regreso de alma. Esto no es un regreso con toda la familia, los tíos, los abuelos, los primos. Estamos regresando uno a uno. Y yo creo que nadie se tiene que preocupar aquí, que lo que tienen que abrir un poco las puertas para que las personas hagan sus retornos y regresen a sus países. Cuando me hice el ADN, que obvio que me iba a hacer el ADN, salió 25% sefardita por parte de mi mamá, y mi gran sorpresa que por parte de mi padre salió 19% ashkenazí. Cuando hice toda mi papá, cuando yo estaba buscando la genealogía de mami, porque tenía que encontrar la materna, papi me decía, tú estás pasando de muchos años, lo único que tiene mi bisabuela era judía. Efectivamente, la abuela de mi padre eran judíos austriacos del apellido Ziegler en Cuba. Practicantes católicos, se intercasaron y todo, pero todavía el ADN de mi padre, ashkenazí, de mi madre, sefardita. Y las únicas personas que son con mi ADN exacto viven en Recife. Un señor de apellido Ramos, igual que mi abuelo. Nos conocimos porque éramos idénticos. Ahora hemos encontrado, tengo 5 personas en Pernambuco, en Recife, que son mi ADN exacta. Y nos dicen que tenemos la abuela número 13 o 14 en común. Y interesante, antes de conocerlos, estas personas que se criaron católicos en Brasil ya regresaron al pueblo judío mucho antes que yo los conocía. Así que no solo el alma llama, sino que también la sangre, el dicho que la sangre llama. El último nombre en mi árbol genealógico, obvio, de Portugal, es Cuello. Ese es el último nombre, y ese no es un nombre judío, ese sigue siendo un nombre cripto judío. Así que yo nunca, hasta 1405, yo nunca encontré el nombre de mi familia. Fuera del de papi, que sé que son Ziegler, pero la parte de mi mamá, que tengo casi 16.000 personas hoy día en mi árbol, yo nunca he encontrado ese nombre judío,
El último nombre, como les digo, 1405, es Cuello. Y ahí lo tienen. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es mucha información. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas. ¿Debes preguntar? Yo tengo una pregunta. Cuando las personas de Recife, vos dijiste que se tornaron judías nuevamente, antes que vos se tornas de judía, ¿y cómo lo probaron? ¿Pasaron por lo mismo trayecto y tuvieron que probar? No, no oigo bien la pregunta, Roberto. La pregunta es si sabes en el caso de las personas en Recife que retornaron al judaísmo antes que tú, si sabes qué camino tuvieron que seguir para conseguir el retorno. Realmente no lo sé. Yo sé que regresaron de una manera y son súper, yo soy ortodoxa, pero son súper, súper religiosas. Si les interesa, yo puedo averiguar, yo nunca he averiguado. Sé que es judío, hoy día practicante, pero si quieres puedo averiguar y te dejo saber. Y tú le puedes informar. Excelente. ¿Más alguien que nos hemos preguntado? Sí, ajá. Sí, ¿puedes repetir la dirección en la web de tu sitio? Sí, es mi nombre, JeannieMilgrom.com. Ok. Jenny, se escribe. Díselo letra por letra para que la gente lo note. No, G, ¿verdad? Sí, GeannieMilgrom.com. Milgrom es el apellido de mi esposo. Obvio que mi apellido son Ramos Ramos, los apellidos de la familia y el apellido de mi abuela, Diez Flores. Apellidos españoles y después, claro, todos los apellidos portugueses. Tengo todos, desde Silva, Santos, todos. Tengo todos los apellidos españoles de un lado y tengo todos los apellidos portugueses del otro. Ok, excelente. Enseguida lo ponemos en la pantalla para que todos lo puedan ver. Bueno, si no tienen otras preguntas, les agradezco muchísimo. Y a través de Roberto pueden dar conmigo si tienen otras preguntas, ¿ok? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bye, bye.